episodio número 27 de nuestro programa Utopías, al aire, la autónoma de la ciudad, donde mostraremos un tema desde nuestra óptica como Universidad de la Ciudad de México. El trabajo siempre representa algún tipo de riesgo para quien lo desempeña, ya sea físico, mental o por algún factor externo, ya que siempre existe la posibilidad de sufrir algún tipo de daño. En este programa analizaremos de cerca los riesgos que existen al salir de nuestras casas para cumplir con nuestra jornada de trabajo. El boxeo es un deporte en donde combaten dos personas con los puños. El objetivo, golpear la mayor cantidad posible al contrincante por encima de la cintura. Y aunque se desarrolla bajo unas reglas establecidas y un referee que vigila todo el combate, siempre hay la posibilidad de lesiones graves e incluso mortales. Vamos a conocer a Everardo Diamante Rosas y a su entrenador Manuel López Chávez. Ellos nos van a contar sobre sus inicios en el boxeo y los riesgos que hay en este deporte. Mi nombre es Everardo Rosas Bernardino. Mi profesión es, soy boxeador profesional. Actualmente estoy en la división de los pesos mosca. Mi inicio en el boxeo fue desde muy pequeño. Desde los 13 años mis papás me metieron en un gimnasio de boxeo para aprender a defenderme, para el bullying, para aprender a defenderme de los más chicos, porque a esa edad pues, sufría de mucho bullying. Entonces fue así que me metieron a entrenar. El box y ya ahí me quedé, me gustó y lo tomé como profesión. Pues lo que me inspiró principalmente fue mi primer entrenador. En ese entonces era José Antonio Aguirre, el Jaguar, campeón mundial, y me inspiró ver sus cinturones, me inspiró ver sus peleas. En él me inspiré para poder querer imitarlo y querer seguir sus pasos. Actualmente llevo entrenando como un aproximado de unos 14 años, 15 años entrenando boxeo. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel López Chávez y soy manager de boxeo. Mi inicio en el boxeo fue desde los 6 años que me llevó mi papá al gimnasio, porque pues antes ya sabes ya el bullying que te hacían en la escuela para poderme defender. De ahí me gustó y seguí hasta ser boxeador amateur y ya después entrenador y ahora manager de boxeo. Es una satisfacción, más que nada también vas agarrándole cariño, el amor al deporte, el amor a lo que haces. Es una parte fundamental en mi vida. En todo deporte hay riesgos, hay peligros, pero aquí en el deporte del boxeo, si no lo tomas en serio, como debe de ser, pues puedes sufrir muchas lesiones. El boxeo es un deporte muy celoso, si no lo tomas en serio, te cobra factura tarde o temprano. Hay lesiones en las manos, en las cejas, en los ojos, que ya, pues desgraciadamente, por esa situación, ya no pueden seguir en el boxeo. Pues es un deporte muy riesgoso, que puedes tener severas lesiones y que no dura mucho, no puedes durar mucho si no eres disciplinado. Una lesión y bye bye, se acabó la carrera y parte de tu vida. Entonces, lo tienes que tomar con mucho cuidado. Es un deporte maravilloso, muy bonito, pero hay que tomarlo en serio.
Pues he conocido boxeadores que han perdido la vista, han perdido el olfato, pues incluso unos han muerto, unos han estado en estado vegetal por lo mismo. Sí, desgraciadamente ya como deporte pues ya no lo agarran muchas cosas, muchas veces en serio, ¿no? Ya es como negocio, pero desgraciadamente por ese tipo de cosas ahí es cuando vienen las lesiones. O sea, ya lo ven como negocio, no les importa poner un rival de media tabla a un rival ya de alta categoría y no importándoles las lesiones o lo mal que puede quedar algún peleador, ¿no? Eso ya no les interesa, ya lo están viendo ya como negocio. Ya es un marketing muy grande en el que pues ya las peleas grandes, ya cuando empiezas a salir fuera como boxeador en el extranjero, pues ya hay mucho dinero en juego. Y pues pues me atrevería a decir que las peleas principales, ¿no? Las principales sí. Ya es más un negocio, un marketing. A mi comunidad, a los chicos de ahí que están en drogas, en alcohol, en la delincuencia, trato primero hacerme su amigo de ellos, entablar una amistad e invitarlos, ¿no? a que practiquen el boxeo para intentar yo que dejen esos hábitos, esas drogas, el alcohol. Buscar un sustento económico a kilómetros de distancia de casa es el día a día de mucha gente en el país. La Ciudad de México recibe a miles de personas que llegan en busca de nuevas oportunidades laborales, aunque éstas estén lejos de sus familias. Sin importar el peligro y lo que conlleva estar lejos, los trabajadores salen en busca de una mejor vida. En el siguiente reportaje, realizado en colaboración con Arrío Revuelto, veremos la vida de cuatro albañiles originarios de la ciudad de Puebla que hoy día viven y laboran en la Ciudad de México.
acá, voy a dar cuánto van a Puebla. ¿Sí son de Puebla todos? Sí. ¿Voy a dar cuánto van allá? Cada... cada dos meses. ¿Allá está toda su familia? Sí. ¿No extrañan? Pues sí, pero el trabajo... ¿Qué se le hace? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en la ciudad? Ya llevamos como un rato, ya llevamos como 3 años por acá. ¿Cómo fue que se animaron a venirse? ¿Con la chamba o alguien los trajo? Pues nos trajeron y luego por aquí nos quedamos. Primero nos trajo uno. Es como una cadena y luego nos fuimos quedando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto le falta acabar de todo? ¿Sí? Unos 15 días. Hay en partes, es también dependiendo de los patrones. Hay en partes que el patrón te, pues, que te pueden pagar bien, y en partes igual, pues no te dan, te quieren dar lo que a ellos les convenga, nada más. Sí. ¿Te logras? Sí. Ahí son 31, creo. Son 23. ¿Ahí cuánto? 20. ¿Y ayudante? Ajá. Fuiste de paso en paso. ¿Dónde? Fuiste de paso en paso. Exacto. ¿Cuántos años tienes? 33. Ya que no nos guste, de todos modos tenemos que trabajar para el sostén de la casa, ¿no? Depende cómo venga el proyecto, porque hay unos que viene junto. La cadena y la losa van una sola pieza. Todo depende con quién trabajes y cómo trabajes. Porque pues la verdad, esto igual nunca se acaba. Nada más que hay que irse actualizando también. Porque hay cada material que va saliendo. Y hay gente que no lo conoce, pero hay gente que sí, y dice, no, yo quiero que lo apliques en mi casa. Cada día sale material nuevo. Y nos tenemos que ir actualizando. Si no, nos quedamos en los tiempos de pirámides. Hay veces que no es fácil, pero ya que nos queda. Una vez agarrando el proyecto o la chamba, como sea lo mismo, ya. Nos vamos a trabajo. Nosotros, por lo regular, no. Hay veces que nos invitan una coquita, pues, con eso, pero no, porque nuestro trabajo es peligroso. ¿Cuáles son los riesgos de andar aquí? Pues de caerse y luego andar tomado, pues ya de por sí anda uno. Se caen, se cortan la mano, se cortan el dedo. Pero ahorita no es tanto problema, es abajo, segunda planta, cuando son terceros, cuartos. No te puedes dar el lujo de andar tomando y trabajando. Pues sí, es peligroso, pero pues la cosa es cuidarse también. Sí, cuidarse. Y, por ejemplo, en los andamios hay que arreglarlo bien para que... ya te subas a la segura. Sí. Todo con seguridad. Ándale. Pues igual así viendo nada más. Viendo aprendí. Igual así anduve de chalán por un buen tiempo. Y ya de allí pues fui agarrando la onda. Sí. Sí. Sí, así es.
Ya el más grande, como el de 12 pisos, así más o menos. Sí. Como de 12 pisitos. Ahí por Interlomas. Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son todos esos riesgos que uno corre en ese tipo de construcciones más grandes? Pues igual es de andarse cuidando toda donde, en el área que te toque, ¿no? Si te toca abajo, pues igual corres el riesgo de que te suelten algo, ¿no? Los que están arriba. Y si te tocó arriba, pues ahí te tienes que cuidar para que no te caigas tú para abajo. Sí. Sí, esos son los riesgos. Igual a veces dices, no, pues estoy abajo y no me pasa nada. Por algún cabrón que esté arriba y te puede soltar algo y un polín o cualquier tipo de madera y con eso te... Pues se jode uno. Sí. Ya sabes que el estudio es la... Pues el... ¿Cómo diré? Pues ya un ingeniero con estudios pues es el que se la sabe de todas. Hay uno que también hay unos que hay a veces que uno se la rifa, pero pues ellos son los que saben más. Y ellos te dicen, no, ¿sabes qué? Este armado así se va. Y así lo hace uno. Sí. La ventaja es todo. Completa. En casa. Sí, ahora sí que... Ya como nos califiquen o como nos cobran, la verdad nada más nosotros nos dicen y lo hacemos. Si quieres sugerirnos algo o tienes algún comentario, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Con el siguiente ejercicio fílmico nos adentraremos en los estragos que ocasiona el permanecer mucho tiempo en casa. A raíz de la pandemia por la COVID-19, esta ha sido la realidad para muchas personas alrededor de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hacemos ante la soledad y el aislamiento? Nuestra mente puede divagar y concentrarse únicamente en la falta de contacto humano, no solo como una circunstancia del momento, sino hasta podemos llegar a pensar que podría ser algo permanente y para el resto de nuestras vidas. Vamos a verlo. En el año de 1989, después de vivir juntos y tener dos hijos, mis papás decidieron casarse. Mi papá me dijo una vez que es la ley de la vida, que algún día nos tenemos que casar y tener una familia. Hubo barbacoa, pastel y mucha cerveza. En aquella celebración asistió gran parte de la familia. Muchos de ellos ahora están muertos y algunos otros nunca los volví a ver desde aquel entonces. Después de esa época, mis padres no tardaron mucho en separarse. No sé si el hecho de ser muy jóvenes fue el problema, o simplemente se sintieron obligados a hacerlo por tener un par de hijos. Pero eso nunca lo sabré. Ahora tengo 33 años.
y las imágenes de la boda de mis padres rondan mucho por mi cabeza. Me pregunto si es parte de la vida casarse, como una vez me dijo mi papá, o simplemente esto no es parte de mi destino. Pero de algo de lo que estoy seguro es que tengo miedo. Tengo miedo de morir y estar solo. De que algún día mis padres, hermanos y gente a la que amo muera. Y me quede en una mesa sin nadie con quien compartir. Vive solo, lejos de la ciudad. Viene al menos una vez al mes. Puedo verlo y platicar con él. Insiste en su etapa de vejez que debo pensar en tener una familia, alguien con quien compartir. Tal vez él también tenga miedo como yo, pero miedo de que su hijo termine visitando una vez al mes la ciudad, esa que lo vio crecer. Y conformarse con unos minutos para conversar con su hijo. Eso es lo que he pensado últimamente. Vale. Visitar www.uacm.edu.mx si te interesa o conoces a alguien que quiera continuar con sus estudios. El 13 de junio tendremos la convocatoria de ingreso a la UACM, la Universidad de la Ciudad. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Utopías, al aire la autónoma de la ciudad. Aunque los temas que tratamos el día de hoy no son fáciles de retratar, es importante reflexionar un poco sobre ellos. Esperamos que hayas podido hacerlo. Nos vemos en la siguiente emisión, el último domingo del mes de junio. Hasta la próxima.